Hola a todos y bienvenidos a una aventura más de Pedro el Perro y Amoris Ramírez, su servidor. Hoy les traigo un nuevo video haciendo fotos de desconocidos, solo que esta vez me infiltraré dentro de un centro comercial. Para esto he marcado algunos de los lugares que visitaré, los cuales verán a continuación en pantalla. Nuestro punto de partida será el estacionamiento, donde le tomaré fotos a alguien random para después dirigirnos al interior de la plaza. Y ahí encontraré a nuestra segunda víctima dentro de un Starbucks, porque no hay nada más lumbrer que un Starbucks. Una vez finalizadas las fotos ahí, nos desplazaremos a Recorcholis para ir en busca de nuestra tercer y penúltima víctima. Si parece entonces no nos han echado del centro comercial, le haré unas fotos a alguien junto al enorme árbol de Navidad que colocaron justo en medio de la plaza. El mayor reto aquí será esquivar a los guardias de seguridad, cuya mayor fobia es ver a alguien con una cámara, por lo que trataremos de pasar lo más desapercibidos posible. Además, me traje un poco de efectivo en caso de que se requiera sobornar, consumir en alguno de los negocios, a cambio de que nos dejen hacer fotos. La verdad no sé lo que voy a pasar el día de hoy, sin duda creo que es uno de los videos más desafiantes y divertidos que haya grabado alguna vez en mi canal. Así que por favor no olviden activar la campanita de notificaciones y suscribirse al canal. ¿Está listo, Pedro? Bueno, hagámosla. Hola, ¿cómo estás? ¿Tienes un minuto? Estoy haciendo un video de fotos a desconocidos. Entonces, no sé si te gustaría participar. No, amigo, muchas gracias. No, sí, me dan las fotos. Ah, ok, bueno, no te preocupes, gracias. Hola, ¿cómo están? ¿Tienen un minuto? Sí. Estoy grabando un video de fotos a desconocidos, entonces no sé si les gustaría participar. Ay, no sé pasar, pero claro. Bueno amigos, hemos finalizado con las primeras fotos. Ahora hemos venido al Starbucks, donde encontraremos a nuestras segundas víctimas. Ahorita estoy viendo a unas chicas muy lindas que creo podrían resultar unas fotos muy cool. Solo que no sé cómo llegarles. ¿Algún consejo? Bueno amigos, hemos terminado las fotos en Starbucks. Ahora venimos a Recorcholis para encontrar a nuestra tercera víctima.
Así que, acompáñenos. A ver, en cuanto termine ese, les digo. Estoy grabando un video de fotos a desconocidos, entonces no sé si les gustaría participar. Sí. A los dos. Sí. Ok, va. Ay, ganaron todos estos aquí. Sí. ¿En serio? Ay, pues está padre. ¿Cómo lo hicieron? Picándole ahí. Hide away where no one knows. Let's run away together on our own. Hola chicos, ¿cómo están? Oigan, estoy haciendo un video de fotos a desconocidos. Entonces, no sé si les gustaría un poco gratis. Igual nada más tengo unas fotos aquí rápido, en el arbolito. Y pues no se preocupen por no salir fototécnicas. No se ríen Photoshop. Da pena, no pasa nada. Imagina que no hay nadie aquí y que nada más somos ustedes y yo, ¿va? Igual nada más se pueden poner ahí junto al arbolito, nada más abrazan o como si estuvieran platicando. Y pues ya, yo hacemos la foto así, rápido y ya. ¿Es un video? Es un video. ¿Para qué? Para mi canal de YouTube. A ver, un volado. Un volado, va. A ver, tengo una moneda. Va pues, Águila, le estamos fotos. Cara, no le estamos fotos. A ver. Águila. Les dije, Águila te lo siento, pero no se salvaron. Ok, entonces, si quieren ponerse ahí como junto a la bolita, ¿quieren individual o las dos juntas? ¿Juntas o qué? ¿Juntas por acá? Por último, quiero agradecerle a mi buen amigo Alexis, que me ayudó durante todo este día a grabar el video. ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes sociales? Abajo en la descripción, creo, si me pones, soy fotografía, guión bajo Alexis123, y en mi canal de YouTube, como Alexis Zaragoza, y unas letras chinas todas raras ahí. Bueno, ya saben, ahí para seguirlo. Bueno, y de nuevo, muchas gracias por acompañarme. Y pues ojalá no sea la última colaboración que hagamos. Igual si quieren que hagamos un video juntos, déjenlo saber aquí en los comentarios. Nos vemos en la próxima aventura de... ¿Y Pedro? ¿Dónde quedó? Bueno, nos vemos en la próxima aventura de Pedro el Perro y Amory Ramírez, su servidor. Hasta la próxima.